En un lugar como este, en el que a todas horas hay aves, además de muchos excrementos, podemos encontrar cosas como esta. Plumas. Las plumas son la característica más importante de las aves, porque así como todas las aves tienen plumas, no hay ningún otro tipo de animal que las tenga. Los primeros seres vivos que desarrollaron plumas lo hicieron hace 150 millones de años. El fósil de Archaeopteryx es el más claro ejemplo. Su esqueleto era más parecido al de los reptiles, con dientes y cola, algo que no tienen las aves. Pero el esternón carecía de la forma de quilla que poseen las aves actuales, por lo que no podían tener la musculatura necesaria para volar. Sin embargo, sus plumas eran idénticas a las que conocemos hoy. Hay plumas de muchas formas, tamaños y colores, pero en general todas tienen una estructura muy similar. Presentan un eje longitudinal hueco llamado raquis, sobre el que se insertan las barbas que forman la superficie de la pluma. Vistas al microscopio, estas barbas se ramifican en barbillas, que se engarzan unas con otras a modo de cremallera. Al observar tanta complicación, es inevitable una pregunta. ¿Para qué sirven las plumas? Puede parecer evidente que la función de las plumas sea permitir el vuelo. Son rígidas, muy ligeras, con una forma aerodinámica inmejorable, pero ¿sirven para algo más? La verdad es que sí. Cuando las temperaturas bajan, el plumaje se ahueca atrapando aire. Este aire se mantiene caliente, actuando como una capa aislante que evita la pérdida de calor. Es un mecanismo tan efectivo que incluso nosotros lo utilizamos en la fabricación de abrigos y edredones. Las plumas también son impermeables. Ofrecen protección frente a la lluvia para que el animal no se enfríe. En el caso de las aves acuáticas, la impermeabilidad debe ser total, ya que están permanentemente en contacto con el agua. Si el cuerpo se mojara, el ave se enfriaría rápidamente y podría llegar a morir. Llama la atención el caso de los cormoranes. Su plumaje es poco impermeable, por lo que al meterse en el agua, las plumas se empapan. Absorben tanta agua que el peso dificulta el levantamiento del vuelo. La solución que encuentran los cormoranes a este problema es tan aparatosa como efectiva. Extienden las alas y se secan al sol. A veces sacudirse también ayuda. Para los búhos y lechuzas, el ruido que se produce al volar podría ser un problema, pero la superficie de sus plumas es suave y peluda. Además, unos dientecillos en el borde delantero disminuyen el roce entre ellas. De esta manera vuelan en silencio y pueden cazar sin ser descubiertas. Todas estas funciones convierten a las plumas en un tesoro que hay que cuidar. El aseo y el baño frecuente son fundamentales. Pero por más que las cuiden, las plumas están formadas por células muertas y queratina. Se desgastan con el tiempo y hay que desprenderse de las viejas para sustituirlas por otras nuevas. Las aves rapaces no pueden permitirse mermar su capacidad de vuelo, porque dependen de ella para cazar. Por eso cambian sus plumas ordenadamente durante 2 años, de manera que pueden coexistir hasta 3 generaciones de plumas a la vez en el mismo animal. No es el mismo caso el de los patos. Estas aves cambian las plumas de vuelo al mismo tiempo, durante un periodo conocido como la mancada. Al no poder volar, buscan la protección de los grandes grupos en lugares recónditos. El motivo para perder todas las plumas a la vez es que mudan 2 veces al año. Así tienen un plumaje para el invierno, en el que el macho y la hembra casi no se distinguen, y otro para el verano, o plumaje nupcial, en el que el macho es totalmente distinto. Hagan como lo hagan, todas las aves cambian sus plumas y las dejan por donde van. Tal vez ahora, después de todo lo dicho, no las veamos más como un desecho, sino como la obra de ingeniería que realmente son.